¿Cuándo empezó a escuchar hablar de música con medios electroacústicos en Guatemala? Bueno, fue más o menos por 1958-60. Por eso le contaba que en 1962 yo empleé un artificio electroacústico, pero no fue porque quisiera ahondar en esa materia, sino que, como le contaba, un coreógrafo me encargó música para una coreografía en que había un hombre que veía diferentes grupos de bailarines alternativamente de diferentes épocas y diferentes estilos. Para eso, para tener diferentes ambientes musicales asociados a esas diferencias de coreografía, hice un tema y variantes que se llamó Ballet Contrastes. Entonces, como una de las partes se llamaba Alucinaciones, entonces con una voz femenina y una voz masculina, más un oscilador que tenían en una radio y unos efectos sacados de unos discos, hice una cinta magnética que intervenía en la parte de alucinaciones orquestal con un fondo ostinato de violonchelos y piano. Fue lo que yo hice, como se estilaba poner cinta pregrabada, ¿verdad? Claro. Y pues esa obra, entre paréntesis, fue la que me hizo ganar la beca en el DITELA. Pero no fue sino hasta 1967, cuando llegué al DITELA, al CLAEM, que tuve contacto ya directo con la música electrónica de ese tiempo, que nos hablaron de la música de Stockhausen, ¿verdad? Y de Mayr Eppler, y ¿cómo se llamaba aquel otro? Timart. Claro. Sí. Entonces, el profesor de esa materia era Francisco Kreppel, y en la parte, digamos, él era el puente entre el compositor, entre el alumno y el ingeniero von Reichenbach. Ya, se escuchó empezar a formarse en música electrónica aquí en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires, sí, pero lo primero que oí fue el estudio 2 de Stockhausen. Se acuerda que hice un chiste, porque yo venía, claro, intuía varias cosas, porque en lo que componía ya rehuía los centros tonales, entraba en un cromatismo constante y una dominante, casi siempre de novena, caía en otra dominante. Al punto que un amigo pianista que me acompañó en unas piezas en violín me decía: mire, deje ya ese cromatismo, usted nunca resuelve, me decía. Entonces yo intuía eso cuando vine a Buenos Aires y conocí lo de dodecafonismo schomberiano. Imagínese cuánto hacía, que Schomberg estableció el dodecafonismo organizado ya en 1915 con el Pietro Luner, Claro. ¿verdad? Entonces me di cuenta que yo estaba buscando el agua azucarada, ¿verdad? Entonces fue ahí que me integré con el conocimiento de la música de Stockhausen. Yo me acuerdo bien que, porque llegué tarde a la beca por un problema de un prestamista que me arraigó, que yo llegué a pagarle anticipadamente, pero él en la televisión había visto en una entrevista que yo me iba. Entonces, cuando llegué a pagarle, me dijo: yo ya no les recibo ese dinero porque yo ya lo arraigué, porque miré en la televisión que usted se iba a ir. Entonces, se me fue un montón de dinero que tenía preparado para el viaje, se me fue ese montón de dinero en librarme del arraigo. Hasta tuve que invitar a beber y a comer a los oficiales del juzgado. Entonces, escuchó hablar de Stockhausen por primera vez aquí en Buenos Sí, Aires, el estudio 2. el estudio 2. Lo había hecho con complejos sinusoidales, precisamente, sí. ¿Y cómo trabajaba en Guatemala antes de venir a Buenos Aires con la música electrónica o con medios electrónicos? ¿Eran medios caseros? No, no había nada. No tenía nada. No, yo de oídas sabía que existía, pero porque había un profesor que había viajado a Europa y entonces estaba informado. Y él solo nos decía que su sueño dorado era llegar a componer música electrónica, pero no manipulando aparatos, sino
poderlo hacer en abstracto. O sea, él nunca lo hizo. Claro. Pero por las pláticas de él, lo que había oído y visto en Europa fue que yo tenía esas nociones. Pero en Guatemala, hasta la fecha, no existe un estudio formal para hacer montaje de música electroacústica. A pesar que ahora con las posibilidades tecnológicas de la computadora, pues se puede hacer sin necesidad de montar un estudio. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia aquí en Buenos Aires, en el DITELA? ¿Cómo empezó a trabajar? ¿Cómo se empezó a vincular con los medios electroacústicos? Mire, primero que todo, pues el profesor Krefeld nos dio algunas guías, nos mostró el tipo de ondas, de los generadores de ondas electrónicas, nos habló del sonido sinusoidal, de la onda cuadrada, la onda diente de sierra. Empezamos a ver el efecto de los filtros, el filtro pasa altos y pasa bajos, ¿de acuerdo? Y aquí en la exposición del DITELA estaban los aparatos antiguos. Claro, claro. Estaba el filtro Brüland-Kjær, Ajá. el que filtraba por pasos, octavas y terceras. Y todavía Sí. lo vi como que era un antiguo amigo. Y estaba el filtro pasabanda también, pero que era en forma lisa. El Claro. otro era por pasos. Y luego ciertas manipulaciones con una, creo cómo se llamaba, un filtro que coloreaba los impulsos. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo cierto, el caso es que ahí comencé a familiarizarme. Pero cuando yo hice Meteora, no fue por nada de eso, sino que yo en mi estudio tenía un piano vertical y aquel procedimiento de poner el pedal y hacer una nota staccato con sordina. Entonces, sin duda porque las cuerdas del registro medio estaban cruzadas con las del registro bajo, del registro grave, y esa nota en su resonancia tenía la cualidad como la voz de un niño Claro. en un ámbito de gran resonancia. Entonces empecé a ver la posibilidad y me hice de un apagador con fieltro así largo para poder apagar simultáneamente acordes o complejos. Entonces, en el registro agudo sonaban como sopranos, en el registro medio como contraltos y ya en el grave sonaban como bajos, como tenores. Estamos hablando de antes de ir al DITELA, ¿no? No, ahí en el Ah, en el DITELA, DITELA allí mismo, en el perdón. DITELA fue. Entonces yo le dije al profesor Reichenbach: maestro, venga a ver esto. Porque yo tenía la idea de, eso sí, en Guatemala, de hacer una obra inspirada en la ciudad griega de Meteora. Entonces, llegó a mis manos un folleto turístico donde habían fotografías de esos grandes, esos monasterios antiguos que están a la orilla de unos grandes precipicios. Es un lugar que se llama Agia Trias. Entonces, eso me exaltó la imaginación y me propuse hacer una obra llamada Meteora, donde hubieran precisamente voces irreales o voces inauditas, como evocando el canto que ocurrió alguna vez en esos monasterios. Claro. Entonces, lo que pasó fue que cuando oí esas voces irreales en el piano, dije: esto es para Meteora. Pero no tenía nada que ver con el conocimiento de ondas sinusoidales ni nada. Entonces, cuando Reichenbach oyó eso, me dijo: esto hay que grabarlo en estéreo, como quien dice, ya para trabajarlo. Pero claro, no fue así. Y pusieron micrófonos cerca de las cuerdas del piano y tiraron cables desde mi estudio hasta el laboratorio de música electrónica. Entonces, cuando el profesor Krefeld vio y le expliqué qué quería hacer, me dijo: mire, usted no va a poder trabajar solo media hora cada uno como tienen los demás becarios. Le voy a dar un horario nocturno y le voy a dar una llave, pero no le cuente nada a Josefina Schroeder, porque si lo sabe me mata, me dijo. De esa cuenta yo empecé a hacer Meteora sin casi conocer los procedimientos electrónicos. Claro, después sí los fui conociendo como
como una disciplina de lo que había que aprender, porque esos cursos eran a nivel universitario, Claro. era una especie de academia de la vanguardia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le interesó de los medios electroacústicos? Mire, ¿Qué le atrajo? me interesó la posibilidad de lo fantástico en música. A pesar de que no me gustaba cierto barroquismo electrónico, por ejemplo, en la música electrónica de Mario Davidovsky, que no, nos pusieron varios ejemplos de la música de él, era una cosa fascinante, que causaba un como encantamiento repentino, pero al poco tiempo comenzaba como a empalagar. Claro. Entonces, en Meteora yo me despojo de eso. Y el maestro Krefel un tiempo se la ponía como ejemplo de refinamiento a sus alumnos. Y también Coriún Ajarunián opinó que curiosamente yo me despojé de cosas que no me servían al planteamiento estético. Claro. Y eso es lo que me ha pasado siempre. Yo no puedo hacer música por la música en sí, ni el sonido por el sonido, sino que siempre estoy planteando o una circunstancia, algo extramusical referido a un paisaje, a un personaje o a una circunstancia. Entonces, Meteora fue eso, una obra hecha para Meteora, con la imaginación puesta en Claro. las supuestas voces ya inexistentes de esos monasterios. Entonces, paré haciendo una obra sin conocer nada de electrónica. Claro. Entonces, eso provocó una serie de comentarios en el Ditela. Y se me quedaban viendo como quien dice, pero este no sabe nada, pero inmediatamente encontró la posibilidad musical. Entonces, me dieron ese horario y a veces no hallaba qué hacer, entonces llamaba a Jorgensen, que estaba arreglando sonido en el escenario del auditorio del Litela, o a veces llamaba a Walter Gutz, que eran los dos ingenieros. Y pues así fue como nació Meteora, pero mi conocimiento de la música electrónica se fue cimentando también con la ilustración de otras obras de otros compositores. Escuchamos una obra de Parmigiani muy interesante, otras que llevó Enrique Belloc, que más que todo eran música concreta. Claro. Y luego que llegó también Vladimir Usachevsky como profesor de música electrónica. ¿Y cómo siguió su vida musical al volver a Guatemala? Bueno, pues ahí hubo una crisis, tuve una crisis, porque yo había adquirido, a pesar que no me absorbió, eso me lo dijo el profesor, finalmente el medio no lo absorbió, pero, por ejemplo, Meteora, o una obra orquestal que hice que se llamaba Multífona, todo lo que era no tonal, que yo expuse en Guatemala, cayó como bomba. Como quien dice, ese solo se fue a la Argentina y regresó loco. Entonces, La Argentina la Argentina enloquece. enloquece, sí. Entonces, bueno, muchos decían, eso no es música, eso no es música. Y hasta un pianista que era muy inteligente, hasta él me dijo, mire, eso de la música electrónica es polvo de estrellas en los ojos, me dijo. Hay que seguir con los instrumentos y la música expresiva, creo que todo ese colorismo, ¿para qué? Me decía, ¿verdad? Bueno, entonces ya comencé a hacer música concreta, porque la crisis era, si seguía haciendo música nacionalista para quedar bien con el medio, era un trasnochado, y si seguía con la vanguardia, aprendía, era un europeo más. Entonces, el desemboque afortunado fue la humanofonía de 1971, porque me comencé a dar cuenta que al grabar, por ejemplo, el habla del indígena en sus lenguas, porque Guatemala es un mosaico idiomático, hay como 22 lenguas y pico. Entonces, al invertir la cinta me di cuenta que había un canto subyacente, entonces me di a la tarea de rescatar, de separar el sonido del sentido, y comencé a trabajar los fonemas de lenguas indígenas
separé los más duros con los más suaves, otros, unos me parecían líricos, otros parecían agresivos, en fin. Entonces, comencé, bueno, le puse ese título a esas cosas, le puse humanofonal o sonoro social. En el año 71, ¿no? 71, sí. ¿Y volvió a Guatemala en qué año? Yo había vuelto en el 68, Y sí. recién en esa obra siente que puede conjugar, digamos, la estética más de vanguardia con una mirada más local, más vinculada al Claro, medio donde vive. por eso le llamo un desemboque afortunado, porque al estar haciendo música concreta como monofonía, estaba con la época y al mismo tiempo estaba expresando mi medio, porque humanofonía es una descripción de la circunstancia social. Claro. Ahora, sin embargo, esto nos pone como compositores latinoamericanos en una perspectiva poco amigable, que es la que yo a veces me pregunto. Ah, En claro, este sentido, en que parecería que la abstracción es solo para los europeos. ¿Qué sí. piensa de esto? Porque, y para expresarnos como latinoamericanos tenemos que ser folclóricos, ¿no? ¿Qué piensa de, Folclóricos, entre comillas, o sí, exóticos o también, ¿no? exóticos, sí. ¿Qué piensa de esta oposición? ¿Por qué no puede haber una abstracción latinoamericana y la abstracción es solo europea? ¿Cómo lo resolvió en su música, ¿no? Bueno, mire, en el caso de Guatemala, el compositor está en una encrucijada de por una parte, una cultura de ancestro maya y por otra, una cultura de ancestro europeo. Pero para sentirse él, para no sentirse desprendido de su cultura y de su formación desde niño, necesita centrarse en las cosas locales. Entonces, y además no es que lo necesite ni que quiera artificialmente, una postura artificial de decir, pues yo voy a tratar de ser yo. Entonces, lo que pasó conmigo fue que empleé los procedimientos europeos, o sea, lo que se hacía actualmente como vanguardia en ese tiempo, lo aleatorio, por ejemplo. Los intervalos de séptimas y segundas, la liberación de la segunda menor y todo esto, el sistema no tonal, ¿verdad? Claro. Pero hubo cosas, por ejemplo, en el violín sideral, que es una obra que funciona para violín solo, violín y piano, y también violín y orquesta. Allí hice una parte que se llama canto y textura, o sea, tratando de fusionar. Porque yo oí una vez en una fiesta que había en Vitela, el maestro Ginastera le estaba diciendo a Antonio Taurielo, mira, che, yo siento nostalgia por la melodía, le estaba diciendo. Entonces, yo también sentía esa nostalgia. ¿Y ahora qué hago con mi don melódico, verdad? Porque todo era atmósferas, constelaciones sonoras, Claro. desplazamientos de bloques sonoros y todo. Entonces, claro, yo me di cuenta que si yo ponía un bloque en el piano y lo dejaba resonando, no podía hacer clan, 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 y sobre eso, ¿verdad? No tenía ningún sentido, ¿verdad? Ahora, ¿y en Buenos Aires conoció la música de Ligeti o fue posterior Ah, o...? en Buenos Aires escuché Ligeti, sus atmósferas precisamente, sí. Claro. Y por supuesto el treno por las víctimas de Hiroshima de Penderecki, ¿verdad? Claro. Entonces, yo fui hermanando esas cosas. Es decir, como le dijera, era por instinto, no era tanto que me propusiera tal o cual cosa porque hubiera sido muy cerebral. Por ejemplo, cuando hice una cantata dialéctica, me di a la tarea de crear una serie de procedimientos corales y nos pasamos un año con gentes que ni siquiera sabían música, y en unas cartulinas ponía un signo y el procedimiento vocal, otro signo y otro procedimiento coral. Entonces, la gente se los fue aprendiendo y aprendiendo, y ensayábamos con todo un lugar amplio lleno de cartulinas con los procedimientos. Entonces,
La cantata se llamaba cantata dialéctica, porque en la iglesia puse las, en una iglesia puse las bancas de diferentes modos, colocaciones, y un coro circulaba y alguien daba una guía para el procedimiento tal y lo repetían los demás. Después el guía daba la señal de otro procedimiento y lo hacían los demás. Entonces, mientras tanto, habían pausas o cosas en que se quedaba un poco estático el coro móvil, entonces había un tema modal como al estilo canto gregoriano en la parte correspondiente al coro. Por eso era dialéctico. Y habían alrededor de unas 6 o 7 cajas verticales donde había metida una persona y se abría por abajo. Entonces, con una señal de una chicharra, daba un sonido, después otro, después otro. Empezaban con un. Hacían eso y otros sonidos. Entonces la gente no sabía de dónde venían los sonidos. Y cuando hacían un agitante, así, se abría la compuerta y así disfrazados de monjes hacían el agitante. Era una cosa impactante, ¿verdad? Entonces, lo que siempre me ha ocurrido es que siempre estoy tratando, no tratando, sino que me brota música de acuerdo a una circunstancia o a un hecho, a algo que ocurrió o pienso que ha ocurrido, en fin, ¿verdad? Nunca he hecho música por hacer música. Siempre he tenido en la mente algún factor extramusical, ¿verdad? Como el caso de la marimba, de la de Ramajes, fue por una circunstancia de trasladar la marimba a otras dimensiones, porque la obra madre, y eso se me olvidó comentarlo, es una obra mucho más grande que se llama Evocación profunda y traslaciones de una marimba. Para Entonces. no robarle más tiempo, en relación a su charla que escuché hoy sobre la función social de la música, o el rol social de la música, me pareció ver que usted vincula mucho la función social de la música a recuperar el tema de la identidad. ¿Es así? ¿O tiene otra perspectiva sobre la función social de la música? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en cuanto a las identidades, yo formé un quinteto de cuerdas, dos violines, una viola en chelo, en contrabajo. Entonces, nos encomendaron una función educativa para los pueblos. Entonces, lo que hacíamos para que lugares donde nunca habían visto un violín, por ejemplo, los escolares, lo que hice fue arreglar para quinteto de cuerdas una pieza representativa de cada departamento. Entonces nos miraban extraños y todo cuando estábamos afinando. Pero en eso, sin decirles nada, vamos a ver si saben qué es esto. Comenzamos con lápiz. Y empezaban a mirarse y todo, sí, qué bonito es la pieza aquella nuestra. Y empezaban a aplaudir. Eso me servía de anzuelo para que después ya prestaran atención a empezar a decirles qué era el preclásico, qué era el clásico, qué era el romántico, ¿verdad? Entonces, eso sí lo hice y que resultó en favor de las identidades, porque algunos otros arreglos que hice después eran como, ¿qué te dijera? Como puesta en valor, como las cosas que dejaron solo sugeridas como valor melódico propio de un lugar, yo las ampliaba como que las hubiera puesto con un lente de aumento, al punto que, por ejemplo, una obra que se llama Río Polochic, la agrandé y la agrandé sin deformarla.